Atomic Runner Chernoff es un juego programado, publicado y distribuido por Data East para Recreativa en 1988, saliendo a la venta en Japón y Estados Unidos, y del que únicamente aparecieron dos versiones, una para Mega Drive y otra para X68000. En principio iba a salir un port más para Sega Saturn, que presumiblemente sería un port pixel perfect del original, pero finalmente Data East canceló el juego por razones desconocidas. El juego es una especie de combinación entre Run and Gun y Shoot 'em Up. Controlamos a un individuo que corre sin cesar mientras va disparando a los enemigos, todo con el scroll automático típico de los matamarcianos. Para cumplir su misión, el protagonista puede disparar, saltar y contamos con un botón para darse la vuelta, única forma con la que es capaz de disparar a los enemigos que vengan por detrás. Podemos controlar el desplazamiento del personaje, y si pulsamos atrás, el personaje se parará y ralentizará el movimiento del scroll, pero nunca podemos hacerlo ir hacia atrás. Otra forma de acabar con los enemigos en vez de dispararles es saltar sobre ellos, movimiento que además es esencial para superar ciertas zonas donde hay que saltar de enemigo en enemigo o de objeto en objeto para no caer al vacío. El juego es de estos que un único toque nos quita una vida, y nos esperarán en cada nivel un jefe y un subjefe. En el subjefe no dejaremos de correr, y no es esencial acabar con él para superar el nivel, porque después de un rato corriendo, el enemigo se largará. En las batallas contra los jefes ya no habrá scroll moviéndose, y debemos destruirlos usando una determinada estrategia. Por supuesto que también habrá power-ups y nuevas armas para facilitarnos la misión, y además algunos niveles tienen rutas alternativas. La versión de Mega Drive también fue programada y publicada por Data East, saliendo a la venta en 1992, aunque con el nombre cambiado. En Europa y Estados Unidos, el juego se conoció simplemente como Atomic Runner, mientras que en Japón se optó por el nombre de Chernoff, pero en ninguna región se usó el nombre completo de Atomic Runner Chernoff.
Lo que está claro es que, pese a que la historia, sobre todo en Occidente, es completamente diferente y que visual y sonoramente tiene muchos cambios, el desarrollo del juego es esencialmente el mismo. Continuamos con esa mezcla de run and gun y shoot 'em up, y nuestro protagonista mantiene exactamente los mismos movimientos de disparo, salto y botón para girarse, aunque en esta ocasión hay que pulsar el botón de girarse y pulsar el lado hacia el que queramos girar. También se mantienen los mismos subjefes y jefes con unas estrategias muy parecidas, si no las mismas. En conclusión, podemos decir que esta versión es por lo menos una versión digna del original. En esta nueva batalla decidiré cuál de las dos versiones es mejor, si la original de Recreativa o esta de Mega Drive. Como podemos apreciar y como ya he comentado antes, ambos juegos son muy diferentes visualmente. El original, a nivel gráfico, se nos muestra como un juego muy competente, con un buen sprite para el protagonista y los enemigos, y aunque pequeños, todo se mueve como debe, los jefes finales son enormes, el scroll está bien implementado, además de que se muestran buenas animaciones. Sin embargo, el port de Mega Drive muestra unos escenarios mucho más detallados, con scrolls parallax adicionales para mostrar más de los fondos, una temática muy diferente y también al mismo tiempo mucho más atractiva, unos sprites para protagonistas y enemigos que resultan además mucho más agradables a la vista, manteniéndose el buen scroll, únicamente ganando la recreativa en resolución y puede que en tamaño de sprites, pero ni con eso alcanza la belleza visual que alcanza el port de Mega Drive, que se lleva la victoria en este aspecto.
También los dos juegos son muy diferentes a nivel de sonido, aunque ambos son buenos en este aspecto. El original de Recreativa tiene buena música, bien compuesta y de buen sonido, y aunque algunas piezas se repiten, como el tema principal de este nivel, que es el mismo que en la primera fase, la verdad es que es bastante variada. También los efectos de sonido para disparos y explosiones están muy bien realizados y suenan contundentes. Sin embargo, nada puede hacer contra el port de Mega Drive. No solo la música es algo más variada, como por ejemplo en este tema, que es en realidad el mismo nivel que en el arcade, pero la música es diferente y no tiene nada que ver con la música de la primera fase, sino que también tiene más calidad en los temas nuevos y los compartidos, con mejor uso de instrumentos, más instrumentos y mejor batería, y se añaden nuevos efectos de sonido como los gritos de los jefes y subjefes al morir, haciendo que en este aspecto de música y sonido también sea mejor que el arcade. We'll be right back.
pero el elemento donde se parecen más ambos juegos es sin duda en la jugabilidad. La versión original de Recreativa tiene un control bastante preciso y muy sencillo. Tiene una buena extensión y un nivel de dificultad muy elevado, pero resulta ser un juego muy divertido y adictivo, y de estos que vamos llegando más lejos cuanto más juguemos, porque es de estos donde es memorizar los patrones de los enemigos y por dónde aparecen. La versión de Mega Drive tiene un control muy parecido y el desarrollo del juego es prácticamente el mismo, aunque hubiera preferido que la acción de girarse fuera como en el arcade, pulsando simplemente un botón y no tener que pulsar el botón de girarse y el lado en el que girarse. Aún así es un detalle menor al que uno se acostumbra enseguida, y además por alguna razón me siento más cómodo con el control de esta versión y me parece algo más fácil. Así que, cada uno con sus propias virtudes, les doy un empate en jugabilidad. Con todos estos detalles, elijo como ganador a la versión de Mega Drive, con un aspecto técnico tanto visual como auditivo muy superior, conservando íntegra toda la jugabilidad del original, haciendo que casi parezca un remake. La verdad es que es una conversión fantástica, y no era nada común que una versión a un sistema de 16 bits lograse superar a la recreativa en la que se basaba, aunque algún caso más sí que hay. Espero que os haya gustado esta nueva batalla, dadle a me gusta si ha sido así, comentad, visitad mi blog Mundo Retro Gaming y nos vemos en la siguiente batalla de versiones.